Mireña Pazmiño, ella es asambleísta ecuatoriana. Ella preside la Comisión Económica y es una de las acusadoras del presidente Lasso. Nos atiende a esta hora. Presidenta de la Comisión Económica del Congreso Ecuatoriano, señora Pazmiño, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Un saludo a todos los hermanos latinoamericanos, a todos los hermanos de América completa, entera, a todo el país y a todo el mundo quienes están escuchando. Este 17 de mayo el presidente confirmó en cadena nacional que firmó el decreto con el que disuelve la Asamblea Nacional y da paso a la muerte cruzada. ¿Eso qué quiere decir, doña Mireya? Bueno, es un autogolpe que está dando el señor Lasso a todos los ecuatorianos, respaldado por militares y policías. Sabemos que desde el gobierno de Lasso, el juicio político que se le está siguiendo es por los delitos de peculado, por las mafias involucradas en el gobierno de Guillermo Lasso. Estas mafias están, o atrás de estas mafias, están los altos mandos de la policía, están los altos mandos del ejército. Sí. Y estos altos mandos están apoyando a este autogolpe que acaba de emitir el presidente Lasso. Sí, asambleísta, el presidente, como usted ya lo menciona, cuenta con el apoyo de los militares y llega a esto acogiéndose a una medida que está justamente en la constitución política. ¿Qué se puede hacer para evitar que esta medida del presidente, donde disuelve la asamblea, se salga de las manos y termine escalando hacia una pérdida del poder desde los propios civiles? Bueno, una decisión que ha tomado el presidente de acuerdo a la constitución, más no con el motivo o con los objetivos que presenta o que le habilita para que pueda enviar una muerte cruzada. Nosotros no nos hemos arrojado funciones, no hemos impedido el Plan Nacional de Desarrollo, pero la ineptitud de este gobierno que no ha podido aplicar política pública y tampoco hemos provocado esta crisis política interna o conmoción social. Esto rechazamos nosotros los legisladores y ahora veamos ¿cuál es la respuesta que le tiene el presidente al país? ¿Cómo va a gobernar? Porque claramente vemos que ahora se ha convertido en un gobierno fascista, en un gobierno neoliberal, dictatorial, respaldado por la policía y por las fuerzas armadas. Sí, pero insistiendo en que la figura de la muerte cruzada está en la Constitución, y obviamente usted hace una interpretación diferente a la que se hace del gobierno, ¿no es también la oportunidad, porque esto es convocatoria a elecciones generales, y es claro que el presidente Lasso no tiene mayorías en el Congreso, en las últimas elecciones le fue muy mal, y tiene todas las de perder en un panorama político rumbo a elecciones presidenciales? Claro, pero hay que estar atentos. ¿Qué va a hacer el presidente durante estos seis meses al país? ¿Caerle más al caos? ¿Meterle más o incrustar más el narcotráfico y las mafias? ¿Aumentar más las muertes violentas en el país? Esta sanguinaria decisión que ha tomado el presidente lo rechazamos contundentemente los ecuatorianos. Y responsabilizamos este autogolpe apoyado por las botas y las bayonetas que sabemos que quienes están también involucrados para lo que se le acusaba al presidente de la República Colombiana. Sí, como ya lo mencionamos aquí, el presidente no tenía mayoría en el Congreso, dentro del juicio político era bastante probable que pues terminara destituido y en ese caso que asumiera el vicepresidente, que en ese caso pues tampoco tiene una mayoría dentro del Congreso. Hacia lo que implica esto dentro de la revolución social, incluso que esto puede desencadenar, ¿era mejor destituir al presidente o pues aplicar la muerte cruzada, que es lo que eventualmente sucedió? Bueno, el presidente no ha podido cumplir con su palabra. Un presidente mentiroso, un presidente traidor. Recuerde que cuando apenas se sentó en la cita presidencial, él llegó a acuerdo con dos partidos políticos, Social Cristiano y UNE, a los cuales les dio la espalda al momento de tomar las decisiones y de nombrar las autoridades en la Asamblea Nacional. Por tanto, es esa clase de presidente como se ha manejado, mentiroso y traicionero, ha traicionado al país, no ha cumplido con todas sus ofertas, no ha podido con todas estas mentiras, que no ha cumplido o no ha podido sujetar su palabra, no ha podido conseguir la mayoría en la Asamblea Nacional.
en ese sentido, en estos momentos estamos en un control de político, en un proceso de fiscalización, porque es crítico de todo lo que se le acusa al presidente. Hay varias investigaciones policiales, investigaciones con amigas internacionales, de gente de inteligencia de la DEA. El presidente está involucrado en el narcotráfico. El presidente construyó una software policial para que se dé la corrupción en todas las empresas públicas del país. Pregunta que sean. En ese sentido, el juicio político y tenemos nosotros que continuar con aquello. Y veamos cuáles son las posturas en estos momentos también del resto de los políticos, del resto de los poderes en el país. Pero como le dije, esto es un autogol y esto sí vamos a responsabilizar lo que sucede en el país. En estos 6 meses que estaba gobernando Guillermo Lasso, a los militares y a la Policía Nacional. Doña Mireya, deseamos lo mejor para su país, que como usted anotaba al comienzo, es un país hermano de Colombia. Muchas gracias por atendernos. A ustedes, y muchas gracias también por la entrevista. Un abrazo fuerte. Fuerte. Pero sí, Félix, es lo que ella dice, ¿no? Un presidente se está cayendo, tiene dos opciones, o se cae o autogolpe, ¿no? Pero es que no es autogolpe, es que acá viene porque no es autogolpe porque la Constitución establece el mecanismo. O sea, la muerte cruzada está establecida en el mecanismo. Lo que dice ella es que está haciendo uso de la figura constitucional de mala manera. El presidente dice que ante la situación hace eso y se lleva y va a elecciones generales, que incluye al presidente, que no va a ganar. Porque la situación de Guillermo Lasso era que lo iban seguramente a destituir, pero... El debate es, pero la figura como tal de muerte cruzada está en la Constitución ecuatoriana. No, y además un contraargumento es que los seguidores de Lasso y el presidente Lasso consideran que en el Congreso lo que están haciendo es una persecución política contra su persona, porque se ha llegado incluso a hablar de temas como delitos de corrupción por omisión, que es una figura jurídica bastante particular, y por esa razón consideran que lo que está tratando de hacer la Asamblea en Ecuador es desestabilizar al presidente de la República, y por eso usa esta figura constitucional, y ahí la diferencia con el caso peruano. Y el problema es qué va a pasar en estos 6 meses, porque son 6 meses antes de las elecciones, y estos 6 meses van a ser tremendos en Ecuador. Sí, y además lo que ella dice, el presidente tiene el apoyo de los militares.